Ahora y será la capitana, después Lizeth Rodríguez con Yamile Franco en el medio campo, Diana García, Diana Evangelista que comienza a retomar el paso, Dani Solís, Nicole Pérez y Cristina Bulkenroth, las 11 de Eva Espejo que hoy visitan a las Chivas. Bueno, pues todo listo. Julio César Gil será el árbitro central, acompañado de María Fernanda Ávila, Rodrigo Emir Aguilar y Miguel Morales, los hombres que tratarán de impartir justicia en el terreno de juego. Se conocen estas dos escuadras, Mónica, habitualmente se enfrentaban en el torneo mexicano, recordando que antes de que se ejecutara el torneo como lo conocemos actualmente, se jugaba por grupos y Chivas y Guadalajara se veían constantemente. Exacto, y en Liga Rayadas ha conseguido 6 triunfos, Chivas 4 y 2 empates, mientras que en Liguilla también se vieron las caras 1-1, 0-0, avanzó el Guadalajara en esa ocasión, apertura 18 por mejor posición en la tabla, pero bueno, la balanza sí está inclinada hacia el lado del equipo defensor del título. Recordar que Rayadas de Monterrey el día de hoy tienen 2 bajas muy sensibles por suspensión: Valeria del Campo por acumulación de tarjetas amarillas, Rebeca Bernal que fue expulsada en el clásico regiomontano, por ello tiene el día que hoy alternar Eva Espejo en esa zona. Y en la parte ofensiva, ¿no? Que es el punto más delicado. Cuando no arrancas con Desiree, tienes ya algunas complicaciones. Entendemos que es la goleadora histórica, que es la que más goles hace. Pero bueno, estar o no con Desiree te marca la pauta, incluso si la puedes o no tener de relevo, que son de las inconsistencias que puede tener Monterrey. Momento de disfrutar el último compromiso entre estas dos escuadras del torneo regular. ¡Qué lindo es ver girar el balón a través de la señal de Fox Sports en la Liga BBVA MX Femenil! En el estadio Akron, las Chivas Rayadas del Guadalajara, ya citaba Salim Chartouni, llegan invictas a este compromiso con 12 triunfos, 4 empates, 26 goles a favor, 6 en contra. Pero eso no lo cito yo, lo citan los números que han hecho, ¿no? El profe Noriega, el profe Alfaro y compañía, con él y Simón, a quien le mandamos un fuerte abrazo y que siga su magnífica recuperación. El buen trabajo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, Mónica, sumado al de Monterrey. Este para Chivas ya es récord de puntos, 40 unidades, su mejor campaña en fase regular. Sabemos que ya fueron campeonas, pero mientras tanto, después de 17 fechas que ahora mismo son, ¿no? Porque en algún momento eran 19, en algún momento 18, en formato de 17 jornadas, y de hecho en toda la historia nunca habían llegado a 40 puntos. Sí, su máximo había registrado en la apertura 2020, 38 unidades. El rebaño sagrado que aquí vigila la pelota ante la presión de la escuadra regiomontana recupera la pelota instantáneamente. Se trata de negociar un movimiento por el córner, pero resuelve bien la escuadra que está jugando como local, Rubí Soto, que el día de hoy genera una marca personal importante para esta dorsal número 15 y la 18, que están también en el terreno de juego. 100 partidos entre, bueno, mejor dicho, de Rubí Soto y de Susan Mejara. De fútbol. De izquierda, la escuadra de Chivas con Damaris Godínez, que intenta llevar el balón a la ofensiva después. ¡Qué buena combinación! Las que siempre se combinan en el terreno de juego. Licha Cervantes con Montoya. Montoya conduce el balón, filtra. Licha esperaba el remate de cabeza. Quien cruza es Lizeth Rodríguez, quien está jugando otra vez, Salim Chartouni, como lateral por izquierda. Sí, y tendrá que multiplicarse rápido Monterrey en la zona defensiva. Ya decíamos hace un momento, no es común la zona defensiva. Cadena no venía jugando a pesar de que hoy es la capitana y entendemos su jerarquía. Y Monroy tampoco. Eso creo que le puede dar la voluntad a Guadalajara de entender que si un muy buen movimiento de Licha provoca la apertura de las dos defensoras, de Cadena con Rodríguez o de Monroy con Calderón, pues tendrán más posición de la pelota y evidentemente espacio ofensivo. Las Rayadas alejan el balón y va a caer en territorio de las de casa. González, que levanta la esférica, intenta conectar al frente con Rubí Soto, pero tiene la presión, la marca de la defensa de Rayadas, que llegan a la negociación del primer movimiento desde la puerta, que defiende Alex Godínez. Y que a diferencia de los últimos
últimos partidos Chivas no tenía a Caro Jaramillo a su disposición y ahora sí es futbolista que está lista para ingresar, si es que así lo decía el cuerpo técnico, ya está en la banca. Había tenido temas musculares después de selección nacional y me parece que la mejor pareja de Licha es Jaramillo, pero bueno, decidieron repetir el equipo que ganó el Clásico la jornada pasada. Equipo que gana Natalia, pero también Victoria Acevedo, que fue autora de ese tanto con el que se llevan el Clásico Tapatío y que estuvo en el once ideal, repite en la cancha para Juan Pablo Alfaro. Así es, Luis Mario, y no solo eso, también anota el gol número 100 de... ¿Te dejo, Luis Mario? Resuelve sin ningún problema la defensa. Aquí tiene problemas Godínez para alejar el balón. Las Chivas Rayadas del Guadalajara vuelven a interceptar con Montero. Montero conecta con Susan Bejarano. Retrasa la pelota para esta que es Chely Torres. Otra vez intenta conectar al frente con Licha Cervantes, pero aparece la China García. Adelante, Natalia León. Sí, hace el gol que significa la victoria número 100 para las Chivas en la jornada pasada cuando se enfrentaron al Atlas en el Clásico Tapatío. Entonces, sin duda, fue un gol bastante especial para Vicky Acevedo, una jugadora muy discreta, pero bastante cumplidora, que ha estado desde el inicio en la historia de las Chivas. El día de hoy portando la casaca número 16 a la ofensiva. Aquí viene Burkenroth con el servicio raso, intentando conectar nada más y nada menos que con Nicole Pérez, que tiene pasado con las Chivas Rayadas del Guadalajara. No fue campeona porque ella justo en esa apertura 17 cuando Chivas levanta el título estaba en una especie, digámoslo así, como de intercambio, ¿no? En el fútbol español, si la memoria no me falla. Y bueno, llega a la Liga BBVA MX Femenil para el Clausura 18 y ya conocemos la historia. Sí fue campeona con Rayadas, evidentemente. Con Chivas, 6 torneos, 59 partidos en fase regular, 4 de liguilla, 18 goles. Y bueno, en cuanto al historial, platicábamos Mónica Redondo y su servidor antes de comenzar el compromiso. Sí marcó gol en el duelo entre estas dos instituciones. Sí. Lo platicamos después de esta, porque llegaba Rubí Soto intentando conectar, pero se cruza Yamile Franco. Sí, justo repasábamos antes de que comenzara este compromiso quiénes eran las futbolistas que habían marcado, que se habían hecho presentes, ¿no?, en estos duelos directos entre Chivas y Rayadas, y Nicole es una de ellas, pero ella lo hizo con la playera del Guadalajara a las Rayadas. Correcto, 6 goles son los que suma en este momento con Rayadas de Monterrey. Buen servicio, sin embargo, está bien vigilada Licha Cervantes. De las actuales. Venga. La que más goles tiene... Cuando son 12, Rebeca y Desiré. Rebeca no estará en ese partido. Desiré, si decide, ¿no? Que... No, ninguna de las dos va a poder anotar realmente, ¿no? Desiré tampoco está en el banquillo, pero las dos tienen 5 anotaciones. Y por parte de Chivas, Montoya tiene 3 goles. Si no me equivoco, fue en un solo partido, ¿no? Que se los sí, hace. Sí, en el 5-0. Extraordinaria actuación por parte de Montoya para afianzarse en esa zona de la izquierda, la ofensiva para el rebaño sagrado, que intenta salir buscando precisamente la zona de Montoya, que conecta de nueva cuenta con Alicia Cervantes. Cervantes va a presionar a Alejandra Lúa, que resuelve sin problema. Yamile Franco le pone hielo a la situación. ¿Hay algún problema dentro del terreno de juego, Natalia León? Sí, así es, hay una jugadora atendida, ya están ingresando las asistencias precisamente para esta jugadora de Rayadas. Nicole Pérez es la que se lleva la peor parte, Salim Chartuni, en el choque con González. Sí, ¿sabes qué? Me parece que es solita, ¿no? La descripción de lo de Natalia es correcta y es perfecta, porque va a competir con Michelle por la pelota. Y Nicole desafortunadamente quiere ir a estirar la pierna y la pierna derecha parece que no alcanza a hacer el gesto correcto de la carrera y se le atora en el césped. Esperemos que no sea nada serio y que Nicole pueda continuar, pero creo que es muy claro, ¿no?, cómo el gesto de dolor de Nicole es justo cuando intenta ir a tapar la pelota, pierde el paso porque en la pierna derecha no hay ningún... Mira, ahí cuando alcanza a pisar en el césped, la rodilla se le va hacia adentro. Los ligamentos es la parte más delicada, tal vez los meniscos. Te pregunto, Salim Chartuni, porque vemos las condiciones del terreno de juego todavía no al 100% en este estadio Akron. ¿Tiene alguna relevancia la forma de pisar en ese sector? A ver, uno, no soy doctor, simplemente el conocimiento que te da
verlo con la fortuna de estar aquí en Fox Sports y que todos los días vemos fútbol. Pero sí parece que cuando pisa Nicole, el pie derecho le hace una mala pasada y va hacia adentro. Y por consecuencia, bueno, pues todo el peso del cuerpo junto con la rodilla se van hacia adentro. Ojo, si Franco Mendoza, nuestro grandísimo productor sasasazo, nos pone otra repetición, podremos ver esa parte, ¿no? Cuando pisa Nicole, el pie derecho primero, el tobillo va hacia adentro y por consecuencia la rodilla derecha hace lo mismo. Pues ya comenzaron. Ojo, que dije lo de productor sin sarcasmo, ¿eh? No, no, yo lo sé, Salim Chartuni. Natalia León comenzó a calentar Valdés y Ailira Vilés como posibles modificaciones si es que Nicole Pérez no puede ingresar, así ¿no? Es. Sí, correcto, la número 18 y la número 26, la Chata Valdés y también Ailina Vilés. Cabe destacar que Rayadas es el único equipo que no ha cumplido con la regla de menores en su totalidad, pero la puede cumplir sin ningún problema con Ailín y pues todo apunta que puede ingresar para ya cumplirla. Faltan 5 minutos. Extraordinaria futbolista, la que tiene en el dorsal número 18, la escuadra de Rayadas, participante, por supuesto, de la selección mexicana juvenil y pieza clave en las aspiraciones del cuadro tricolor. Se meten problemas Godínez, se dividía la pelota, complicando ahí para la defensa, buscan de nueva cuenta a la guardameta que viene con el despeje a zona de nadie para conceder el movimiento lateral y vamos a esperar a Salim Chartuni si Nicole Pérez puede ingresar al terreno de juego. Mira, ojalá que no sea nada serio y que si por alguna razón no puede continuar Nicole, que es fundamental para el desarrollo ofensivo de este equipo, pueda tener encontrar un pronto alivio y una recuperación pues lo más cercano, ¿no?, a la realidad, entendiendo que la liguilla está próxima, pero lo más importante es la salud. Mira, ahí está, me parece que ya no da más. Sí, el rictus de dolor, el rostro en la imagen es evidente. Mónica Redondo ya parece que no va a continuar la dorsal número 10, ex Chivas Rayada del Guadalajara. Sí, que había sido titular prácticamente en todos los partidos, solamente ausente en un juego. Entonces la situación sí luce complicada, ¿no?, para Nicole después de... No pasaron ni 10 minutos de este partido, pero desafortunado para Nicole que se lesiona, pero qué cambios también tienes, ¿no? Por supuesto, tiene una extraordinaria plantilla Eva Espejo, el traslado de la pelota a la ofensiva. La tiene la China García, que busca el acompañamiento de Dani Solís, después intenta conectar el centro para Birkenroth sin ningún problema, corrige la defensa de Guadalajara. Acevedo jugando para Cassandra Montero, que ha encajado a la perfección, segundo torneo por parte de la dorsal número 7 y se ha afianzado en el meridiano del rebaño sagrado. La salida con Susan Bejarano, analizan cuáles son las opciones de salida. Y bueno, Salim Chartuni, bien citabas el tema de Nicole Pérez, pues pensando ya en la liguilla, esta institución está clasificada y habrá que decir que es una de las candidatas a buscar de nueva cuenta el título del torneo mexicano. Tiene Eva Espejo y Monterrey, tienen jugadoras con un vasto talento. El tema es que en la liguilla todas son necesarias, ¿no? Ningún elemento puede sobrar, ninguna jugadora que tenga condiciones de un perfil u otro o que sea de una preferencia más por un costado que una defensora, te sobran, así que ojalá Nicole esté pronto de vuelta y que esto sea solamente un susto. Monterrey tiene problemas para salir de propio territorio, juegan para Acevedo, Acevedo extiende para Licha Cervantes, Licha, ¡palo! El primer disparo a la portería de Godínez y termina estrellando la goleadora del rebaño sagrado el balón al metal en la primera jugada de peligro que se representa a favor del rebaño sagrado. Sí, la consecuencia de poder jugar entre Calderón y Monroy y entre Cadena y Rodríguez. Si tú vas a buscar mano a mano con Cervantes contra Monroy o Cervantes contra Cadena, no ganarás jamás. Esta la pelota es tal vez un mal golpeo, sale un pase perfecto y en el amague... Siento yo, ojo, a tiempo de ver la repetición, en el amague, ahí parece que Licha pierde un paso. Es cierto, ojo, sin querer le pega con el pie izquierdo cuando trata de conducir la pelota y por eso se le alarga más la pelota y eso hace que pierda y que se cierre el ángulo de disparo. 17 goles la temporada pasada para Licha Cervantes, ahora suma 14, pero le platicaba que en el apertura 20 hizo 12, en el clausura 21, 17, en el apertura 21, 17 y ahora 14. Mónica ha sido una futbolista constante con la escuadra de Guadalajara. En fase regular, ¿no? Las cifras que estás dando en ese primer torneo donde hizo 17, quedó un gol abajo de la campeona de goleo en esa campaña, que fue Alison González. A la siguiente repitió la cifra de los 17 anotaciones y ahí sí se coronó, ahora con un registro más bajo, ¿no? Bueno, a reserva lo que pueda hacer en este partido,
seguirá ostentando ese título de campeona de goleo. Bien, se maneja la pelota por el costado de la izquierda para las Chivas Rayadas del Guadalajara, pero intercepta la pelota Lua. Después Godínez con algunos problemas, reitero, tiene muchos problemas para salir. La escuadra de Monterrey, el disparo de larga distancia, se va por un costado. Natalia León, ¿qué pasa? Se viene modificación para Rayadas. Sí, así es. Se genera ya el cambio, la número 10, cambio obligatorio. Nicole Pérez sale con el dorsal número 10 e ingresa la número 18, Aileen Avilés. Es una imagen lamentable la que tengo aquí a unos metros. Nicole Pérez, la verdad es que está llorando. Se duele fuerte de su pierna derecha. Y ojo, porque también Aileen Avilés, antes de ingresar, le pusieron una protección en su rodilla. Bueno, pues habrá que darle seguimiento al tema de Nicole Pérez, porque la liguilla del fútbol mexicano en el clausura 2022 está a la vuelta de la esquina. Mientras tanto ingresa Aileen Avilés, que ha disputado con este 13 partidos, 6 como titular en su octavo torneo con las Rayadas de Monterrey. Me llama la atención, vamos a ver cómo se van a acomodar en el terreno de juego. Yo pensaría, pero bueno, el que aquí es director técnico es Arim Chartuni, que Aileen Avilés puede jugar por detrás de Cristina Burkenroth o en la posición de Dani Solís, y Dani Solís intentar tomar la parte por el centro. No sé, es que eso es lo lindo de una escuadra tan vasta como la que tiene Eva Espejo. No, bueno, y que muchas veces con una modificación obligada, como lo que estamos viendo ahora, te da para pensar y tener más imaginación. A mí me parece, de lo que conocemos de Monterrey de este lado de la mesa, te dejo. Porque atacan las Chivas Rayadas del Guadalajara. Licha Cervantes intentaba generar sociedad a la llegada de Rubí Soto. Vuelve a resolver la defensa regiomontana. Error en la salida. Captura la pelota Montoya. Montoya baila con el balón dentro del área. Otra vez el servicio raso que finalmente logra cruzar Paola Monroy, ex Tuza del Pachuca. 15 minutos, es mejor el rebaño sagrado. Sí, y tiene que empezar a moverle rápido, Eva, ¿no? Más allá de la modificación de Avilés, yo te diría, Evangelista me parece más una centrodelantera que la propia Cristina Burkenroth, que entendemos sus condiciones. Y si pones a Cristina a jugar en el lugar de Evangelista 4-4-2, dejas en punta a la recién ingresada Avilés, con tal vez con Evangelista o con Dani Solís, y haces cuatro en medio con Evangelista, Franco, García y Burkenroth, creo que tendrías un mejor control del mediocampo. Ojo, de este lado de la mesa está súper divertido. Ya ahí en la rayita donde está Eva, bueno, ya la consecuencia y la consecución de los actos tendrá mucho que ver. Bueno, aquí parte de lo que mencionabas, ¿eh? Seguramente alternarán Burkenroth y Áviles, alguna en punta, otra vez tratando de profundizar en esa zona donde se movía Licha Cervantes. Vuelve a corregir la defensa de Rayadas y Yamile Franco jugando para Monroy. Sí, a ver, yo entiendo que Cristina Burkenroth es una jugadora ofensora, pero eso no te exenta de la posibilidad de que en el planteamiento táctico, en el método de juego, digas, bueno, pues tengo que modificar porque tuve una lesión desafortunada, y que juegue Burkenroth por derecha, Yamile Franco, Diana García, y tal vez por izquierda Diana Evangelista, y dejas en punta a Diana Solís con la recién ingresada Avilés, que también lo hacen muy bien por fuera, pero que son jugadoras muy hábiles, muy ágiles y son rápidas. Contra Michelle González y Araceli Torres podrías jugar mano a mano. Insistiré siempre para que no se enojen conmigo ni las Rayadas ni la gente de Chivas. De este lado de la mesa es una percepción. Importante señalar esas variantes que tiene Eva Espejo. Mandamos saludos a Silver Los Cabos, que no lo quieren dejar ver el compromiso. ¿Qué pasó, eh? Hay que disfrutar del Super Lunes a través de la señal de Fox Sports. Luis Leos, que siempre se manifiesta. Joana Gómez, Eric Soto, Luis Zao también, que nos acompaña a través de la pantalla de Fox Sports en esta última jornada, la número 17 del clausura 22. Retrasan la pelota para Blanca Félix. Félix lo toma con toda la tranquilidad y vuelve la distribución de la pelota por derecha para González. La presión de Burkenroth. Intercepta en ese sector Lizeth Rodríguez, pero se ha marcado la infracción por parte de Burkenroth. Esta también es de las inamovibles, ¿no, Mónica? Sí. Futbolista férrea y que se ha afianzado prácticamente en la central con el rebaño sagrado. Sí, lo que ha hecho Jackie Rodríguez me parece de destacar, porque le ha tocado incluso ser capitán a este equipo, ¿no? Tiene voz y mando en esa línea defensiva. Y a mí siempre me va a encantar cuando se suelta al frente y pone buenos centros. Sí, es una futbolista
que coopera mucho en defensa y cuando va hacia el frente también lo hace cuando se marca falta en el meridiano. Susan Bejarano cometiendo la infracción en la media cancha. En la disputa de la pelota con Diana García, la china que también ha tenido un extraordinario torneo. Diría yo el mejor en su carrera, suma 6 goles. Y le ha marcado a las Chivas Rayadas del Guadalajara 2 tantos de 22 que suma en su carrera. Curiosamente, esos 2 goles los marcó defendiendo la casaca de León. Futbolista que se ha ganado también las convocatorias a la selección mexicana. Otra vez el servicio peligroso, el remate de cabeza, intenta sorprender a Blanca Félix. Sin embargo, la guardameta recorre bien hacia atrás a la portería y se queda con la esférica. En la que podríamos catalogar a Salim Chartuni como la primera llegada de Monterrey. Pues sí, en realidad sí. Más allá de la ausencia ahora de Nicole y el ingreso de Ailín, te dejo estar. Qué buena pelota para Rubí Soto. Rubí Soto acomoda el balón. Sigue Rubí Soto. Sigue Rubí Soto. Le jalan la playera a Lisset Rodríguez y el árbitro indica la falta tan solo centímetros del área. Bien ganada, la tarjeta. Primera tarjeta, Natalia León, para la lateral por izquierda de Rayadas. Sí, así es. Y bueno, ahora sí que no hace demasiado aspaviento, lo acepta. Y bueno, una oportunidad para el rebaño sagrado. También les platico que no le gusta nada lo que está viendo a Eva Espejo. Constantemente pues está gritando, dando indicaciones y pidiendo más lucha en esos balones divididos. Dile que ponga otra delantera, por favor, Natalia, de mi parte. Pues hasta el momento, sí, la verdad, el equipo de Eva Espejo ha tenido poca posesión de la pelota y le ha costado trabajo cruzar el medio campo. No, y se ha sentido el peligro de Guadalajara. Y esta es una jugada de peligro inminente con Montoya. Jugada de pizarrón, el remate que se va por un lado de la portería. Parecía el efecto óptico que Cassandra Montero manifestaba el primero en la puerta de las Rayadas. Y para el silbante Julio César Gil hubo un desvío. Vamos a ver la reiteración después de cómo cobra Jocelyn Montoya ese tiro libre raso. La verdad, qué bien trabaja la pelota parada del profe Noriega, ¿eh? Mis respetos entre él y Alfaro, mis respetos. Estuvieron cerca de manifestar el primero en casa las Chivas Rayadas del Guadalajara. Victoria Acevedo con el primer córner para el rebaño. Todavía la pelota sigue en juego de lado a lado. Abandona por línea de fondo. Volvieron a ganar a pelota parada las dirigidas por Juan Pablo Alfaro. Sí, aquí es donde Godínez tiene que quitarle revoluciones al partido. Tiene que ir con calma por la pelota, dejar que la pelota la dividan, no salir jugando entendiendo que Guadalajara va y las aprieta con 4 y que normalmente Monterrey aquí pierde la pelota. Ahora sí resuelve bien Diana García, proyecta hacia el frente para Áviles, le sale inmediatamente Jackie Rodríguez, Ailín. Extiende la pelota por izquierda la llegada de Dani Solís. Solís con la marca de Chely Torres. Estrella el balón y llega a la negociación del movimiento lateral en una zona importante para las Rayadas de Monterrey. Equipo que, por cierto, tiene solo una derrota como visitante, que fue frente a Tijuana en sus últimas 8 contiendas. Fuera de casa, registrando 6 triunfos y un empate. Es una institución importante la que tiene enfrente el rebaño sagrado, las campeonas de la apertura 2021, líderes de la competencia. Y ya están 7 equipos clasificados. Ahora que mencionabas a las Xolas, son la única escuadra que se podría meter, pero necesitan sí o sí ganar contra las Bravas en partido que tenemos a continuación en la doble cartelera. Pumas se metió de forma dramatiquísima venciendo a Toluca en el Nemesio 10 y Pumas está dentro de la liguilla. Rayadas, Chivas, Tigres, América, Pachuca, Atlas y Pumas, las 7 clasificadas hasta el momento. ¿Quién está por debajo de Pumas? Cruz Azul. Cruz Azul. Y que está rezando por un empate o un triunfo de las Bravas, ¿no? Es correcto, el empate no le sirve a Xolos Femenil. Necesita, es muy sencilla la ecuación, ganar por cualquier resultado y está clasificada a la liguilla del fútbol. En el clausura 2022, de clasificar Tijuana, Mónica, ¿llegaría en qué posición? En el 8º lugar. Ok, entonces repetiría eliminatoria en la liguilla del fútbol mexicano frente a la escuadra de Rayadas. Sí, 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 porque Pumas llegó a 22 goles. Entonces ya están definidos 3 cruces.
Muy bien. El América Pachuca, Tigres Atlas y Chivas Pumas. Increíblemente Tijuana con 9 empates, ¿no? Del equipo de Fabiola, que no suele hacerlo mal, pero cuando tiene que apretar el paso, hay algún momento en el partido en el que se distraen y por eso acaban en empate. Pero, caray, llegar a calificar con 9 empates después de todo el torneo, hoy no le queda otra más que ganar. Mónica Redondo me corregirá, sería la tercera clasificación a liguilla de la escuadra de Tijuana, segunda consecutiva para la institución de la frontera mexicana. Qué buen trazo por parte de Rayadas para conectar con Dani Solís. Le acompaña Yamile Franco. Yamile analiza las opciones, viene el servicio dentro del área, le baja la pelota a Ailina Vilés, pero se cruza perfectamente Jackie Rodríguez para zafar la pelota y después Chely Torres recibe falta por parte de Avilés. Qué buen movimiento generó Cristina Burkenroth para recibir el balón y bajarlo a la dorsal número 18, que ya está acompañando a la ofensiva, Salim Chartouni. No me quiero meter en camisa de 11 varas, pero parecería un 4-4-1-1, un 4-4-2. Y aunque no quisieras, te vas a meter porque... Lo hice bien. Acuérdate, mira, que los aficionados y las aficionadas de Guadalajara y Monterrey tendrán su percepción y nunca estarán de acuerdo con lo que podamos decir. Así que seguramente ya estás metido en problemas, pero sí, no, la realidad es que son 4 defensoras, 4 volantes, y encontrar con Burkenroth y Avilés la zona ofensiva. 1-1, las 2 en punta, que se incorpore Evangelista y Solís y por ahí hacer un 4-2-3-1. Ya eso, la imagen nos irá dando la veracidad o no. La que tiene la respuesta se llama Espejo y está ahí al ladito de Natalia. La China García busca a su socia en el medio campo, como Yamile Franco. Intentan alejar el balón las Rayadas, que termina en el territorio de Godínez. Mandamos saludos a Orquídea García, a la familia de Jorge Reyes, hasta Guadalupe, Nuevo León, disfrutando de la señal de Jorge Fox Sports. Reyes, fuerte abrazo. Hombre, y a Joshua Bones, a Curazay Galván, que también siempre nos sigue todos los lunes. Fernando López, cuando vienen las Chivas Rayadas del Guadalajara. Otra vez Rubí Soto, centro buscando a Licha Cervantes. El balón queda a la deriva y falta la ofensiva sobre Monroy. No hay chance de que hagamos que te lastimes y traer a Natalia aquí a que narre con nosotros y te mandamos a ti a la cancha. Yo, ¿qué opinas, Nat? Pero encantado de vivir en la perla de Occidente. No, 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 ¿qué opinas, Nat? Nada más por un día. Nada más un día. Bueno, pero yo no tengo la habilidad de Luis Mario, entonces... Ni yo sí la tuya, ¿eh? Sí, ni yo la tuya, Nat. Luis Mario Sauret en las transmisiones de femenil. Aquí con Moni, no te preocupes, se soluciona todo, es una enciclopedia. Nos equivocamos y nos corrigen y cuenta nos damos. Pero sí, yo sí voto porque Natalia venga y tú te vayas allá. Pensar. Aunque sea en un partido. Órale. Vamos todos para allá, mejor. Esa es una mejor idea de Mónica Redondo. A favor, Mónica. ¿Dónde mando el memo? Aunque mandes dinero. ¿A qué correo lo mando? Ahora mismo lo redacto. Mientras tanto, las Rayadas van al frente con Cristina Burkenroth. Tiene la presión de 3 futbolistas y logra sacar la infracción para tener posesión de la pelota. Oye, y aprovechando que está Natalia ahí tan cerca, que ella sí lo hace muy bien. Natalia, a pesar de que le han metido mucha mano a la cancha, esta mitad donde está defendiendo ahora Guadalajara, sí sigue bastante floja la cancha, entre lastimada, floja, guanga. ¿Tú lo percibes igual que en la imagen? Sí, por supuesto. Sí, es la parte precisamente que ha quedado más dañada, Salim, y también estoy aquí muy cerca de las bancas, de banca visitante, y a ver, te dejo. Una jugada de peligro por arriba, Guadalajara con Chely Torres, revienta el balón, adelante Natalia León. Sí, les decía que estoy aquí muy cerca de banca visitante y es lo mismo, está muy flojita la cancha, se están levantando muchos pedazos. Antes de los conciertos de Coldplay, que terminaron por darle el traste a esta cancha, ya estaba mala este césped, ¿eh? La verdad es que hay varios inquilinos, está el tapatío de la Liga de Expansión, que acaba de terminar competencia, la femenil, el primer equipo, entonces no ha habido como un tiempo razonable para una buena rehabilitación. Quiero pensar que terminando competencia el primer equipo y este femenil, pues bueno, se vendrá algo importante para este césped, ya para que quede como nuevo. Ahora hay un tema en particular: las Chivas Rayadas del Guadalajara estarán disputando su partido de reclasificación el próximo domingo, más las Chivas Rayadas en el femenil, que estarán disputando la liguilla. Se ve complicado, Salim Chartouni, el tema del césped. Yo me quedo tranquilo porque ya, si no le echamos la culpa a Coldplay, ya es otra cosa, o sea, ¿qué culpa tienen? Antes del concierto vuelven Top in Life. A esos menos les podemos echar la culpa, Moni. A esos no hay forma.
Lua recupera el balón, juega para la China García. Ahora Áviles le da circulación a la pelota con Lisset Rodríguez. Tiene la presión por parte de Rubí Soto. Descarga de buena manera para la dorsal número 22. García busca alguna receptora y aparece Alejandra Lua. Lua otra vez para García. La presión de Cassandra Montero. Ese es un muy buen duelo en el medio campo de estas dos instituciones. Evangelista se desprende de la presión de Godínez. La deja para Birkenroth. Y tiene la presión inmediata por parte del aparato defensivo con Michelle González. Después intenta hacer la construcción a la ofensiva Rayadas, pero se topa con un muro de contención. Intenta la salida Jocelyn Montoya y llega a la negociación del movimiento lateral. A ver, ¿qué dejó de hacer Guadalajara? Dejó de buscar la línea de la pelota y presión. Dejó de presionar y va a buscar la pelota hasta su último sector, que es donde defiende Blanca Félix. ¿Qué ya comenzó a hacer el equipo de Eva Espejo con la modificación? Ya Birkenroth se tira hacia un costado sin perder la zona ofensiva para que Diana Evangelista y Dani Solís tengan espacio jugando de afuera hacia adentro. La que permea la posición siempre como un enganche es Aileen Avilés, que con esa ligereza y fútbol tan natural que tiene, encuentra la pelota o en el espacio o de espalda a la portería. Un futbolista que en esos ensayos de tratar de acarrear la pelota a la ofensiva ha incluso jugado en propio territorio de juego, como intenta aquí entrar en contacto Licha Cervantes. Birkenroth vuelve a recibir el balón. Le cayeron dos a la marca. Finalmente desarman a la dorsal número 2. Rubí Soto jugando para Montero. Montero va con la proyección al frente. Van a atacar dos futbolistas. Llegaba presionando a Lua, tanto Montoya como Cervantes. Y al final la negociación concluye en el lateral para Rayadas. En una buena negociación para Diana Evangelista. Otra de las futbolistas, Mónica, que ha vuelto, ¿no?, con Eva Espejo en esta temporada. Ha participado de este en 13 partidos. Cuarta titularidad en la dorsal número 8. Pero puede ser pieza clave en la liguilla del fútbol mexicano, Evangelista. Sí, ha pasado también por tema de lesión. Si no estoy equivocada, tiene 2 goles en la campaña. No llega ni al 40% de los minutos. Entonces la situación con Evans es recuperar su mejor versión ya de cara a la liguilla. Y es una grandísima alternativa siempre en el ataque de las Rayadas. Es una alternativa importante, ya sea como jugadora de cambio o incluso como titular. El día de hoy parte del 11 inicial de Eva Espejo. Monroy ganaba, después Evangelista tratando de alejar la pelota. Y aquí lo intenta Montoya, pero se va muy, muy desviado. Así que no tiene consecuencia en la portería que defiende Godínez. Le mandamos saludos a Guadalupe Tavares, que también nos escribe todos los días que tenemos fútbol femenil a través de la señal de Fox Sports. Hasta Querétaro, Milton Villatoro y Fernando López, que nos acompañan junto con Javier Muñoz. Queremos ver algo de Licha. Ya podríamos confirmar, ¿no?, el título de goleo de Licha Cervantes con 14 goles. Ahora vamos a ver en qué concluye, si son 14, 15, 16 o 17. ¡Acá Licha con el disparo que se va desviado! Sí, cuando Licha ocupa la posición de centro delantera y no tiene que salir a buscar la pelota por desesperación, encuentra pelota filtrada a la espalda de las dos defensoras y laterales, y tan es así que ya en una jugada puso la pelota en el poste casi para abrir el marcador. Al final, mira nomás el error. Esto sigue 0-0. Y esta mano, señor Julio César Gil, creo que no. Pues ya la marcó, querido Salim Chartuni. No, el tema es dónde la marcó, porque las toman mal paradas otra vez en la salida, pierde la pelota Rayadas en el manchón penal y entonces no puede ir a competir por la pelota Cassandra. Se detiene la acción, pero me parece que no era mano, ojo. Otra vez en la media cancha, el rebote le favorece a las Chivas Rayadas del Guadalajara, en donde aparece Rubí Soto, retrasa en zona de seguridad para Rodríguez, busca el amparo de Blanca Félix, y Félix tiene todo el tiempo y la decisión para conectar con alguna de sus compañeras, va con Michelle. Ahora González con el despeje de la pelota, termina encontrando la testa de la China García para el lateral. Lateral del rebaño sagrado, tratando de conectar con Acevedo. En esa lucha el rebote le favorece a Montero. Distribución para Chely Torres, se ha agregado poco. La dorsal número 26 tiene que hacer mancuerna con Rubí Soto. A Soto inmediatamente le llega a Lisset Rodríguez para tratar de robar la pelota. Yamile Franco en el duelo con Acevedo. Logra alejar el balón y en el círculo central, de buena manera, Birkenroth conecta con
García, García para Avilés, le cayeron dos. Avilés estaba peleando por esa pelota, ahora Monroy jugando para García. La China y la distribución para Lua. Lua maga a Montoya. Ahora en la media cancha, otra vez García jugando para Lua. Un poquito de calma le pone a esta situación, le ponen hielo las Rayadas en 33 minutos. Esto se mantiene 0-0, el trazo a la ofensiva. Mal control de pelota por parte de Diana García, balón retrasado sin ningún problema a las manos. Tranquilo Salim Chartuni, ahí se encuentra Blanca Félix. Sí, se equivoca Cassandra, ¿no? Ir a competir por la pelota con tanta fiereza hace que el balón salga golpeado muy fuerte. Es cierto que existe un desvío que le quita velocidad, pero si no le hubiera complicado a Blanca la forma de ir a atajar la pelota. Esto tiene bueno Guadalajara. Puede salir jugando y si no, busca encontrar de inmediato espacio entre las líneas. Y también de mucho valor lo de Monterrey, ¿no? De todas quiero salir jugando. Buen partido, ¿eh? Digo, 0-0, pero la verdad es que son dos equipos y Chivas juegan muy bien al fútbol. Táctica y técnicamente creo que hasta el momento lo han desarrollado bien, pues Godínez, es que... con la salida. Luis, te dejo esta. Porque se equivoca Yamile Franco, algo poco usual en la dorsal número 17. Licha Cervantes trataba de nutrir de pelota el movimiento que generaba Montoya. Distribuye a donde conecta con Rubí Soto. Ahora Rubí retrasa el balón para Susan Bejarano. Bejarano con Montero y falta de coordinación. El balón será para Rayadas desde la puerta. Sí, ojo para todos los aficionados, ¿no? Ojo para el que tiene ganas de ver un partido divertido, lo va a ver. Ojo para el que es analítico y quiere criticar o quiere analizar, lo va a tener. Y si te gusta la parte técnica y táctica del fútbol femenil, bueno, pues encontrarás que tiene un mundo de complicidades para que el equipo pueda jugar de mejor o peor manera. Así que la verdad es que muy completo el partido. Hay para todos los ojos, ¿no? Ya el aficionado entenderá qué le quiere. Regístrate en caliente.mx y recibe 400 pesos de regalo. El móvil para el triunfo de Chivas frente a Monterrey es de más 170. Si apuestas sus 400, cobrarías 1,080 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Intenta de larga distancia el disparo sin ningún problema para Blanca Félix. Trataba de sorprender Diana Evangelista. La guardameta sale rápido con Cassandra. El balón le queda a Rubí Soto, se desprende de la presión que generaba. El trazo para Montoya es interceptado por Lua. Ahora aparece la China García dejando para Evangelista. Otra vez en el círculo central, una batalla férrea. Intenta la China García extender la pelota por el flanco diestro. Va a hacer el esfuerzo y va a llegar a la pelota Alejandra Lua. Lua con el servicio, Lua toca por última instancia el balón en el rebote que genera Damaris Godínez. Muy buena cobertura de Godínez, ¿no? Porque no solamente corta ese centro de la Rayada, sino que además consigue el saque de banda. Y otra vez va negociando el rebaño sagrado, que ya citaba Mónica Redondo al inicio de la transmisión, está haciendo su mejor torneo. Si el resultado prevalece, serán 41 unidades. Si logra la victoria, serán 43. Es que se amarren los dos zapatos, por favor. Tarjeta amarilla. Ya tenemos amonestada también del rebaño, querida Natalia León. Sí, ahí está el caso de Susan Bejarano. A lo lejos vi un pequeño contacto con Aileen Avilés, me parece. Y bueno, tranquilo ahí el Pato Alfaro. Ya se calmó un poquito más Eva Espejo, pero bueno, no deja de gritar, no deja de dar indicaciones. Dice, despierten Monterrey. Como me quería la playera de Aileen, ¿no? El jalonzote que le pone Bejarano a Avilés, que así juega. Salim, a mí también me desespera un poquito, pero así juega siempre con las agujetas desamarradas. Una jugada de pizarrón bien ejecutada. Ataca Evangelista. Evangelista con el centro y quien finalmente corta es la goleadora. Cervantes para conceder el segundo córner en el compromiso para Monterrey. Sí, es que puede llegar a ser incluso... Entiendo que Avilés juega así, si lo dice Moni... 200% de acierto, de pero verdad. Si por ahí alguien sin querer te pisa la agujeta, te puedes lesionar, vaya. El tema es así de delicado, ¿no? Que tiene grandes condiciones. Bueno, esta chavita juega bárbaro en el fútbol. Ya miré Franco a ejecutar por la punta de la derecha para la Regiomontanas. Dos dentro del área chica. Ahora empieza el movimiento. Cargan el área. El remate de cabeza no llega. Finalmente quien toca el balón era... A la ofensiva, Dani Solís.
Viene el trazo largo, pero la defensa de Rayadas corrige y comparte el balón con Alex Godínez. Godínez juega para Lua. Y ahora la salida con Evangelista. Le persigue Godínez y vuelve a recuperar la pelota la de casa. Susan Bejarano conectando para Rodríguez. Y otra vez buscando el apoyo de Blanca Félix. Se está diluyendo la primera parte y la jugada de mayor peligro, Mónica Redondo, es de la goleadora Licha Cervantes con el disparo al palo. Sí, en esa acción donde estaban pidiendo fuera de lugar, pero es Monroy la que habilita a Licha. Me llama mucho la atención cómo después de que ven que no se marca, ninguna de las futbolistas de las Rayadas siguió en esa acción. Y bueno, Licha me parece que ligeramente lo termina machucando y por eso sale más cruzado y termina en el poste. Pero definitivamente ha sido la acción más peligrosa, donde puso a temblar literalmente la portería que defiende Alex Godínez. 38 minutos y medio. Iba a decir la cara de preocupación de Eva Espejo, pero no. En Natalia. La cara de Natalia. Sí, sí, atrás de Eva Espejo, también de preocupación por el ser portero. No, no puede respirar con el cubrebocas, no se puede. Siempre, siempre bien ataviada, para los compromisos del rebaño sagrado. Acá roba la pelota Dani Solís, que inteligente, no permite que salga del rectángulo verde. La pelota queda a la deriva. Burke Road termina enviando el balón por un lado. Llegó la presión de la defensa, una barrida que le mueve la pelota. Y la dorsal número 2 no puede dirigir su remate para abrir el marcador. Primero el desborde de Dani Solís sobre Chely Torres. Después la equivocación de Blanca Félix y al final la cobertura, ¿no?, que termina siendo el Guadalajara, que salió desviado el disparo de Burki, no concedieron el tiro de esquina y bueno, se salva el equipo de Chivas. A ver, aquí palomototota para Dani Solís, ¿no? Sin duda. Gran desborde, buen control de la pelota, gana la posición por fuera, cambio de ritmo, buen control de la pelota y por si fuera poco, diagonal no matona. Depredadora, donde más le duele a una arquera. Y después el error de Blanca, el error de Michelle en la no comunicación de decir mía, yo despejo. Y por si fuera poco, lo de Burke, lo que le queda la pelota en el control y la tira por un costado. Así que en esta, una gran palomita a Dani Solís y los demás tacha. Totalmente de acuerdo. Y fue la jugada de mayor peligro para las Rayadas. Qué buena combinación por el centro. Evangelista trataba de extender la pelota. La llegada de Dani Solís, se cruza Chely Torres. Y ahora la salida es para el rebaño sagrado. Rubí Soto se tarda un poco en soltar la pelota. Lo hace con Acevedo. Acevedo estrella en Licer Rodríguez, que reitero, ha sido una grata incorporación como lateral por izquierda, porque yo me acuerdo de Licer como extremo por izquierda, Salim Chartouni, y la vimos en el clásico regio jugando en esa posición. Pero defensiva. Pero ya tiene más rato. ¿Sí? La final pasada, ahí jugó. Fíjate. El número 11. Yo recuerdo de la número 11 presencia. Tengo aquí unas pastillas para la memoria, ¿quieres? Bueno, me ayudarían bastante porque incluso... Ya había jugado anteriormente ahí, ¿eh? Se llama cuaderno de notas. Hombre, pero Lisset marcó su único tanto con Rayar, lo marca en la final. Es partido, claro. Y en este duelo entre Licha Cervantes y Monroy... Por cierto, Monroy... Que esto no le viene, perdón, Luis, esto no le viene bien, ¿no? Ahora me platicas de Monroy, pero cuando Licha va por fuera, le da la mitad del negocio a las defensoras de Rayadas. Licha tiene que estar ahí pegada con las defensoras centrales. Ahora sí, le perdón. Le falta Jaramillo, ¿me decías, ¿no?, de Monroy? O sea, sí, le claro. Falta Jaramillo a Licha. Y yo creo que puede ser una de las modificaciones. Fue expulsada en la 15, sí, viene regresando de expulsión Monroy, si eso es a lo que te referías, sí. La expulsaron contra Cruz Azul en la Noria. Son dos expulsadas para... el equipo de Rayadas en la temporada, Bernal en el compromiso anterior, Monroy frente a Cruz Azul y la suspensión de Valeria del Campo por acumulación de tarjetas amarillas. También Cadena había acumulado 5 tarjetas amarillas, entonces tuvo suspensión en la temporada en esta clausura 2022. Otra vez el lateral largo para jugar con Cristina Burkenroth. Tiene la marca de Rodríguez, que se ha convertido prácticamente en la sombra. En duelo de futbolistas que portan la 2. En la playera, Acevedo se da la vuelta. Acevedo buscaba alguna conexión, pero tiene que retrasar el balón. Otra vez con González. En la media cancha, en el círculo central. La baja la pone en el césped. Ya mire Franco. Pase el frente con Avilés. Avilés intenta... Era Dani Solís, intentaba generar una jugada de peligro con Burkenroth, que comete la falta, pelota para las Chivas Rayadas del Guadalajara. Quedó tendida a Jackie Rodríguez. Inamovible esta temporada.
es que sí quedó corta la marcación. Una tarjetita no hubiera estado mal. Ve, le termina dando una plancha. Pues sí, con el VAR esta tampoco solucionaríamos nada, ¿no? Si hubiera sido arriba del tobillo, ¿no? Sí. Sí. Que va de manera muy leal a buscar la pelota y en cuanto viene el despeje de Jackie, viene el pisotón desafortunado de Cristina, pero a mí me parece una jugada totalmente accidental. Entiendo la queja de Guadalajara y entiendo las disculpas de Monterrey, pero para mí es una jugada muy normal de mucho fútbol. En esa disputa en el medio campo gana la pelota Rayadas, pero queda largo el balón para Dani Solís. Dani Solís, que ha estado, Mónica, en las 17 jornadas, 16 de estas, como titular. Dani Solís juega la final de vuelta el torneo pasado, cuando no estaba considerado que tuviera actividad en la liguilla, pero bueno, viene a tratar de resolver un tema donde Burki tiene también un tema de conmoción cerebral, te acordarás, un fuerte golpe en el partido de ida. A ver, te dejo. Una jugada de peligro, el remate de cabeza a las manos de Blanca Félix cuando se generaba la jugada por el centro en creación ofensiva por parte de Cristina Purkenroth, y después el despeje va a llegar de portera a portera. Adelante, Mónica. Y es básicamente esa ausencia la que provoca que habiliten a Dani Solís, que venía de par de operaciones de tema de la cadera, que primero la tuvieron que intervenir, digamos que no le resultó de la mejor forma entre los clavos que le pusieron y demás, se los quitaron y ya después es todo ese proceso largo de rehabilitación, afortunadamente quedó muy bien y desde el torneo pasado, reitero, en la final tuvo actividad y bueno, este torneo tampoco ha hecho falta y se ha convertido en una indispensable en el ataque de las Rayadas. Retrasa la pelota para Blanca Félix. 30 segundos y estaremos llegando a los 45 de este cotejo de la jornada 17 de clausura. 22, se equivocaba en defensa Cadena, corrige Monroy y ahora hay falta la ofensiva para el rebaño, así que pertenece la redonda a Monterrey. Ahí Rubí Soto trabando a Yamile Franco, que termina en el césped de este estadio Akron. Mandamos saludos a Raúl y a Deyanira Almazán, que también están siguiendo la señal de Fox Sports. A José Luis Campos, que también se están agregando. ¿Cuánto va a agregar Natalia León, el silbante, el día de hoy, el señor Julio César Gil? 2 minutos, Luis Mario. 2 minutos todavía. En esta primera parte, buena combinación por derecha. La China García con el centro. Corta perfectamente Jackie Rodríguez. Después Dani Solís. No tiene un buen control del balón. Pierde el equilibrio. Y el rebote favorece otra vez para Rayadas. Interesante trazo por parte de Yamile Franco. Pero queda largo para la China García. Por cierto, la China García y Yamile Franco han jugado prácticamente en el medio campo como dos futbolistas inamovibles en lo que va de la temporada. Salvo por los llamados a selección, ¿no? Que cortan de alguna manera, Mónica, su presencia constante en el torneo mexicano, en el caso de Diana García. Y hablando de la selección, hay que mandarle un fuerte abrazo a una persona que está siguiendo seguramente este partido, a Mónica Vergara, que hoy cumple 39 años, la directora técnica de la Selección Nacional Femenil. Enhorabuena y, por supuesto, felicidades. Hay que seguir trabajando como lo están haciendo. ¿Dónde es el pastel, Mónica? ¿Ella o yo? Ella, ¿no? Las dos, sí, tú, sí, que o sea, la conoces, tú, que nos inviten saliendo, claro, de aquí, podemos ir a la fiesta. A favor, Selim Chartouni. A favorcísimo, ya hace hambre. Ya se me antojó el pastel. Oye, Natalia León, antes de finalizar el compromiso veíamos la presencia de niños en la tribuna del Estadio Akron. Sí, sí, así es, hoy con la presencia de niños de la Fundación Jorge Vergara y posiblemente público ya en la liguilla. Bueno, de esto estaremos platicando, por supuesto, en el complemento, para que también esté atenta la afición de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Finalizado el primer tiempo, 0-0 en esta jornada 17 del Clausura 2022 de la Liga BBVA MX Femenil.
Y bueno, tendrán 15 minutos para quizá corregir, hablar en el vestuario. No, pues el chiste es que respondan y que vayan. Caray. Eso mismo, que respondan en la liguilla. Se anunció que también será para el Apertura 2022. Y evidentemente, si el rebaño sagrado alcanza la liguilla, bueno, también tendrá la presencia de público. Es, esta imagen vale la mitad del partido, ¿eh? Tantas jovencitas y jovencitos con la playera, alentando o no a un equipo u otro, pero esta imagen es la que te hace regresar al estadio. Siempre. Por supuesto. Y nosotros nos preparamos para los 45 minutos de complemento en esta jornada número 17 de la Liga BBVA MX Femenil en el estadio Akron en Zapopan, Jalisco. Últimos 45 minutos del regular. ¿Se queda en 14 o aumenta la cuota? Sería la tercera futbolista bicampeona de goleo en Liga BBVA MX Femenil. La segunda en hacerlo de forma consecutiva. Eso es importante. Muy o sería la segunda bicampeona, tercera futbolista con dos títulos de goleo, ¿no? Mejor dicho. ¿Quiénes están en ese rubro? Lucero Cuevas fue la primera, 15 sí. goles en el Apertura 17, Clausura 18, después deciré, pero no lo hizo en torneos consecutivos. Y vendría Licha Cervantes, que ya es bicampeona del torneo. Hoy suma 14 dianas. Vamos a ver si puede aumentar la cuenta en este Clausura 2022. Se pone en circulación la pelota a través de la señal de Fox Sports. 45 minutos para cerrar el torneo regular en estas dos escuadras. Y finalmente enfocarse en lo que será la liguilla del Clausura 2022, que podrás disfrutar Salim Chortuni junto con Mónica Redondo y Luis Mario Sobreda a través de Fox. Viene Licha. Licha, el disparo a las manos de Godínez. En esta primera aproximación, probablemente la más sencilla, de frente al arco, había superado su defensa y Licha Cervantes envió el balón a las manos de la guardameta. Sí, este es error de Licha, ¿no? Ya, la pelota que le ponen a la espalda de la defensora otra vez entre Calderón y Monroy. Aparece Licha y es cuando más ventaja puede sacar. Pero creo yo que pudo haber conducido la pelota tal vez 4 o 5 metros más para hacer dudar a Godínez, que Alejandría, pues muy inteligente, ¿no? Me espero y para donde me la tires, me muevo, me las echas a las manos, pues es re fácil. El movimiento es fantástico. A la espalda de la central y la lateral, y después aquí no sé si la pelota le bota o en qué está pensando Licha. El control es muy bueno, pero sí, se la tira sí, a las manos. Sí, va ligeramente botando, ¿no? Por las condiciones del terreno de juego, agarra ventaja sobre su marca, que es Paola Monroy, en un extraordinario balón filtrado por Vicky Acevedo. Ahora resuelve Monterrey en la media cancha, intenta penetrar por esa zona Diana Evangelista en el duro choque de la disputa de la pelota, termina en el césped, en una contienda en la que sale bien librada Cassandra Montero, pero quedó tendida Natalia León Evangelista en el famoso tapón, ¿no? En la media cancha. Sí. Y está renqueando un poquito, aunque no hubo necesidad de que ingresaran los médicos de Monterrey. Está bien, está una de las líderes del conjunto de Rayadas. No, es que Moni nos hace la seña de que cuando viene el tapón hay un planchazo, hay un golpe todavía sobre el pie de apoyo de Evangelista, ¿no? Que es a los ojos del árbitro imperceptible, pero de eso se quejan. Aquí tenemos a Moni, enciclopedia, 4 cámaras, 6 ojos. Pensé que en iba a decir esa inercia, 4K. ¿No? En esa inercia, pues, sí. Cuando baja el pie Montero, sí le termina pues rozando, planchando. Sí, digamos que Natalia y Moni son 5G. Sí, ¿no? Yo soy un análogo. ¿Bromas? Balón parado para las Rayadas. Todavía, ¿cuál análogo? Puede ser, pero... Un clásico, ¿eh? Nunca pasaba. ¿Sí marcabas por teléfono cuando era de disco? Sí, era tu generación. Sí. ¿Te tocó los de 20 centavos? No, esos no te tocaron. De centavos no, pero sí de moneda, mi querido Sanín. No, a mí sí me tocó de 20 centavos, 3 minutos. Y teléfono de disco, y aprenderte el teléfono de memoria. Salim Chartuni, la ya, verdad. Ya, se enojó la gente, fútbol. A usted le tocó, en realidad, de llamar a la operadora para que conectara. ¿También? También me tocó, sí, es correcto. También me tocó. Y por cobrar. Ahí está. ¿Es en serio? Sí, por supuesto. Muchos de los jóvenes ahora, con el tema de los teléfonos, no sabían que eso existía, pero sí, marcabas a un número de operador y decías, ¿me puede comunicar a tal número con tal persona por cobrar? Porque no te alcanzaba para el celular. Acá estamos buscando que la operadora conecte con Licha Cervantes, como lo hace en esta jugada. No te voy a platicar nada. Hombre, pero qué bien lo hilado hasta que aparece Godín. Es para cortar precisamente esa llamada
llegando a cortar la comunicación entre las Chivas Rayadas del Guadalajara a la ofensiva. Es en serio, porque marcabas por teléfono y te decía la operadora, es que no aceptan la llamada. ¿Cómo no? Dígale que soy tal. Esa fue pues Godínez. No aceptan la llamada. Esa fue Godínez, que dijo, no aceptamos la llamada de comunicación a la ofensiva. Ofensiva. Correcto. Qué nivel. Balón en la defensa para el rebaño sagrado. Otra vez Montero apoyándose en zona de seguridad con González, que tiene toda la calma porque es ligera la presión que genera Monterrey. Anticipa el UA, va hacia el frente para Avilés. Avilés desarrollada, pero la pertenencia de la redonda sigue siendo para las Rayadas. Intentaba en esa zona Evangelista. Acá viene Montoya. Montoya con la presión de dos futbolistas. Sigue Montoya. Sigue Montoya. Montoya sale con la conducción. Sigue Montoya. Barrida. El árbitro indica que fue a la pelota por parte de Evangelista. Así recupera Monterrey y tira el balón hacia el frente. Dani Solís espera la incorporación de la China García en el meridiano. Conecta otra vez para Dani Solís. Retrasa el balón para Alice Rodríguez. Y ahora juega para Godínez. Y Godínez viene a reventar la pelota. Sí, esta me parece que es muy leal lo de Evangelista compitiendo por la pelota. Si en algún momento llegan a cambiar de perfil Diana, Evangelista con Dani Solís, creo que le va a venir muy bien al movimiento de Avilés. Opera muy rápido el traslado defensivo, ofensivo por los costados Monterrey, y a perfil cambiado o perfil cambiado para quienes normalmente defienden Montoya y Rubí Soto por ese sector, creo que les podría causar un poquito de conflicto hacia dónde engancha la pelota la ofensora. Es un detalle táctico que en algún momento seguramente Eva o incluso Alfaro podrán ejecutar. Disputa de pelota en el territorio que defiende Guadalajara. Áviles dejándola para Yamile Franco. Después se pierde la pelota. Susan Bejarano limpiando la zona, jugando para Rubí Soto. Tiene que hacer una breve pausa, esperar el acompañamiento de Chely Torres. Otra vez en el medio campo la Chivas Rayadas del Guadalajara metiéndose en problemas. Recupera Monterrey, va hacia el frente. Atención, la conducción de Yamile Franco. Se tardó mucho en soltar la pelota para Broken Road. Está dejando para Evangelista. Una pared que se gesta por derecha a la llegada de Lua. Cierra el camino Godínez. Y Godínez concede el primer córner en el segundo tiempo para Rayadas. Ahora que será situación ofensiva para las Rayadas, y que decíamos que hay dos futbolistas, además de Licha, que tienen dos títulos de goleo. Una es decir, comentaban que es un tema discutible, por eso fue una situación preventiva. No realizó el viaje y bueno, estará alistándose para jugar la liguilla del fútbol mexicano femenil. Liguilla en donde, por supuesto, estas dos escuadras estarán siendo candidatas al título del fútbol mexicano. Balón en las alturas que gana sin ningún problema Rubí Soto, pero el rechazo queda en una zona perfecta para el servicio. ¡Oh, el remate de cabeza! Se va por arriba Cristina Birkenroth. Había ganado la posición. Se había equivocado Blanca Félix. Pero se mantiene el 0-0 Salim Chartuni. Es que no porque Guadalajara sea el equipo que domina la posición de la pelota, la posesión en el sector más importante del terreno de juego, estás exento de que Monterrey, con todas las virtudes que tiene en un partido que no ha sido tan virtuoso para ellas, te genera acciones de gol. Ojo, que Birkenroth solita ya lleva dos, ¿eh? Sí, la más clara en la primera parte. Creo que cabría, Mónica, que también Licha Cervantes lleva dos, ¿no? Una al palo y la más clara en este inicio de complemento. Sí, de acuerdo. Yo sigo pensando que la mejor pareja de Licha es Caro Jaramillo y que no debería tardar en entrar, ¿no?, al terreno de juego. Que si bien es cierto, ganes, pierdas o empates, no funciona técnicamente nada, ¿no?, en la posición de la tabla. Tu rival ya está definido, ya lo conoces, pero pues por tema de confianza, de reencontrarte, Jaramillo venía de dos partidos sin jugar, podría ser una buena opción. Pelota de Licea Rodríguez sin ningún problema a las manos de Blanca Félix. Veíamos hace un instante que el banco de Monterrey está calentando, pero Natalia, hay algo de las Chivas Rayadas del Guadalajara en relación a lo que menciona Mónica Redondo de si podemos ver minutos de Caro Jaramillo. Sí, por supuesto que ya también está calentando la banca del Guadalajara, y la que está apresurando este calentamiento precisamente es Caro Jaramillo, y coincido con Moni totalmente, creo que tiene que empezar a tomar un poco de ritmo de regreso a Jaramillo. El disparo de larga distancia de Jocelyn Montoya a las manos de Godínez. José Ramón Mata también nos acompaña a través de las redes sociales
en esta contienda Isaí Jiménez, Ere Cortés y también Mauricio Neri. Otra vez pelota para las Rayadas de Monterrey. Conforme vaya avanzando el compromiso, iremos platicando lo que ya señalaba Mónica Redondo para la gente que se acaba de incorporar a la transmisión, de cómo se van acomodando en la liguilla del fútbol mexicano. Rayadas inamovible en la primera posición, Chivas en la segunda plaza. Del 1 al 7 ya no se mueven. Absolutamente nadie. Solamente falta descubrir quién estará acompañando a las 7 ya clasificadas a la liguilla del Clausura 2022. Hay dos opciones, Cruz Azul o Tijuana. En este momento es Cruz Azul. Y Tijuana con su partido que disfrutará a través de la señal de Fox Sports. Otra vez, Blanca Félix cortando un buen servicio que iba al segundo palo. La salida rápida con Montero. Levanta el rostro, le acompaña Rubí Soto. Allá juega para la 15. También por el centro está Alicia Cervantes. Marcaba el camino. Victoria Acevedo también pedía el balón, pero prefieren descargar para Susan Bejarano. Bejarano con la distribución a la derecha. Intercepta a Lizeth Rodríguez. Se incorpora Chely Torres. Buena la barrida por parte de la defensa regiomontana. Ve nomás. Esta es la parte más difícil del campo, ¿eh? Para defender y para ofender acá. Bueno. Lizeth, vaya. Es que es muy delicado porque levantas el pasto, se te atora la rodilla. A pesar de que tú te barres, la rodilla levanta el pasto y llega un momento en el que te encuentras con la tierra firme. Y ahí viene el impacto. Mira, es la rodilla derecha. En un campo normal, Lizeth se barre y el cuerpo se desliza. Claro, claro. Aquí te atoras, el pasto se comprime y llegas a una parte donde es topar con algo firme. Y es cuando viene la lesión. Yo no dudo, insisto, que Nicole haya tenido mucho sentido en lesionarse cuando pisa y pisa algún hoyo dentro del terreno de juego. Este es delicado, ¿eh? Se vienen muchos partidos en este campo. O le mueven rápido, o alguien levanta la mano porque, bueno, pues penosamente hubo un concierto, hubo eventos importantes y hoy le toca pagar las consecuencias a los equipos de fútbol, pero ojo que esto es delicado. Y vamos a darle seguimiento al tema de Nicole Pérez, ¿no, Mónica? Porque sí, por supuesto. Es una lesión. Yo comentaba con Selim Chartuni de que me daba la impresión de que era parte del césped. ¿Conmigo? Sí, por supuesto, lo hemos comentado en la primera parte, sí, amigo. Ya está Jaramillo en la línea, ¿eh? Lista para ingresar. Por Acevedo, ¿no? Sí, ya me acordé. Sí. Es el cambio que sería natural por la futbolista que porta la número 16. Rescata la pelota Jocelyn Montoya. Montoya proyecta hacia el frente, pero es bien vigilada Licha Cervantes por Monroy. Aunque divide la pelota la dorsal número 13 y comete la infracción. Y ahí se encaran Natalia León. Se encaran tanto Licha Cervantes con Monroy. Sí, bueno, ahí es que sabes que Monroy trae esa marca pegadita y vigilante con Licha Cervantes, entonces en más de una ocasión ya ha habido esos roces y bueno, ahorita se vio de manera más evidente. La leyeron de manera adecuada, sin embargo, tal parece que la que va a salir es la número 18, Susan Bejarano. Okay. Hay que ver si se confirma este cambio. Acevedo también puede jugar en la posición de la propia Susan Bejarano. Ahí el reclamo precisamente de la dorsal número 18 al árbitro Julio César Gil. Al tiempo escuchaba, Natalia, bien por Julio César, ¿no? Que se interpone entre Monroy y Licha para evitar cualquier tipo de tontería. Muy bien por el árbitro. Natalia León, se confirma lo que ya mencionabas, 18 por 8. Así es, la que sale con el número 18 es Susan Bejarano e ingresa Caro Jaramillo con el número 8. Bueno, sale una contención e ingresa una jugadora pues de condiciones más ofensivas. Veremos qué tal le cae este cambio al Guadalajara. Caro Jaramillo, que estará disputando su partido número 14, ha marcado 3 goles, 3 tarjetas amarillas, 36 goles en liga y 3 le ha hecho a Rayadas, 2 con la casaca de Chivas. Después de esta te platico porque tuve mi comida habitual con mis entrenadores. Muy que tengo de espías. Servicio al área por parte de Montoya. Corta en defensa Lizeth Rodríguez y después trata de alejar la defensa de Rayadas. Tocando su primer balón, Jaramillo.
retrasando y ahora proyectan hacia el frente. Pueden agarrar mal parada la defensa del rebaño sagrado. Acá vienen Rayadas. Salim Chartouni, es todo tuyo el micrófono. Es que tuve que pagar una apuesta con la directora técnica, con Ileana Dávila, y como el presupuesto es corto, me tuve que invitarla a unos taquitos. Y entonces me platicaba algunas consecuencias que tiene jugar con una o con otra, ¿no? Si juega Bejarano, ¿qué pasa? Y si juega Jaramillo, ¿qué sucede? El punto de inflexión, dice Ileana, siempre es Montero. Si ella avanza la línea, Bejarano va por detrás de la línea. Si Licha Cervantes alarga la cancha, entonces Jaramillo es mejor porque acompaña mucho más en la zona ofensiva. Detalles finos. Un saludo a la directora técnica, si nos está escuchando. Regístrate en caliente.mx y recibe $400 de regalo. El movimiento para el triunfo de Chivas frente a Monterrey es de más 210. Si apuestas tus 400, cobrarías $1,240. Caliente.mx, más acción, más diversión. Una serie de rebotes, la pelota pertenece ahora a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Se marcó una falta a la ofensiva por parte de la China García. Entonces ya tenemos la primera modificación que nos platicaba Natalia León. Y bueno, por necesidad, Rayadas también modificó en la primera parte con el ingreso de Ailina Vilés. Mónica, que ha participado poco, ¿eh? En esos últimos, ¿qué te gustan? ¿20 minutos? Por supuesto, sí. 20, 25, quizá, no sé. Poca participación de la 18, ¿no? Te estoy mintiendo porque las cuentas no me salen. No, pero también desde la primera parte dejó de aparecer sobre el final. Yo estaba sumando, parte de... Mira, sí, la verdad. Y le dolió la rodilla. Ojalá que Natalia, que está más cerca, pueda platicarnos, pero este tema es bien delicado porque yo me acuerdo, guardando las proporciones y simplemente un ejemplo, Raúl Rodrigo Lara... Se pierde un partido en un partido en Centroamérica, pisa un hoyo, se lastima la rodilla y me parece que se pierde la Copa del Mundo. De ese tamaño puede llegar a ser jugar en un campo que no está en condiciones. Siempre hay algún estadio alterno para poder participar y creo que es el momento justo. Llegada de Monterrey por el sector de la derecha, el recorte dentro del área, ¡el disparo! Burkerroth está en posición adelantada cuando se incrustaba el balón. Si no toca el balón la dorsal número 2, cantamos el primero, Salim Chartouni. Error de concentración en la jugada de Evangelista que la hace individual. Pero Cristina Burkerroth tocando el balón, era offside. ¿Qué error, ¿no? Deja que la pelota entre. Ve nomás, Michelle ya había desviado la pelota. No le alcanza a Blanca y después Burkerroth totalmente fuera de control. Sí, claro. Te equivocaste, Cristina. Ni hablar, el fútbol es así. Es un momento de concentración. Decíamos, perdió la pelota Guadalajara, lo que no le había pasado en 60 minutos. En 60 minutos. Y lo aprovechó Evangelista, fantástico. Se equivocó Burkerroth. Y hace un momento, bueno, pues Licha se había equivocado en la zona defensiva y Licha se equivoca. Más parejo esto, imposible. Qué error, qué bárbaro. Sí, no, situación de no creerse, definitivamente, porque... ¿Qué necesidad de reventarla si tu compañera ya había hecho toda la acción? Ataca Rayadas otra vez con Avilés. Avilés va por el centro, extiende la pelota para Evangelista, que le han quitado una anotación. Sí, la falta de concentración de Burki. No puede subir al resultado. Luar retrasa para la China García. Y ahora la China con la presión de Montero. Ya lo que señalaba Salim Chartouni. También la importancia de la mediocampista que porta la número 7. El toque para Monroy. La presión de Licha Cervantes. Divide la pelota. Gana en ese sector Damaris Godínez. Levanta el balón Jaramillo. La pone en Vicky Acevedo, que ha tomado la posición de Bejarano. Distribuye para Rubí Soto. Ataca Rubí Soto. Intenta superar en esa zona. Sin embargo, otra vez el terreno de juego. Y si no me equivoco, Elise Rodríguez. Sí, ahora entre la complicidad de que hay una jugadora cerca y creo yo hay un resbalón de Lizeth, gana muy bien la pelota. Es un recargón de Rubí. ¿No? Sí, y me parece, Natalia, mira, aquí ya viene la modificación, justo. Así es. Sí, es precisamente Elise Rodríguez la que va a salir del terreno de juego. Por la número 5, Mónica Flores, y el caso de Dani Solís con el número 20, ingresa Bárbara Olivieri con el 21. Bárbara Olivieri, que tuvo participación en la fecha FIFA, si no me equivoco, Mónica, con la selección de Venezuela. Sí, y que ya marcó gol con las Rayadas. Una Diana, el pase de tres dedos de Jaramillo termina en el territorio que es propiedad de Godínez. Aprovecho para mandarle saludos a David Becerra, que también nos acompaña a través de la señal de Fox Sports.
y también a Mauricio Neri junto con L. Cortés, que destacaban la presencia de Olivieri como una posibilidad de cambio para desestabilizar a la defensa del rebaño sagrado. Ya está en el terreno de juego la dorsal número 21. Nacida en Texas, este es su cuarto partido, ya marcó un tanto, como decía Mónica Redondo. Ha cosechado 83 minutos, jornada 7, 12 y 13. La presencia de la recién ingresada Bárbara Olivieri. El balón para la China García, trata de conectar hacia el frente, pero recupera el rebaño sagrado con Victoria Acevedo. Ahora Cassandra Montero, descargando por izquierda para Godínez. Godínez jugando con Montoya, y Montoya trataba de generar una sociedad a la ofensiva con Caro Jaramillo. Acevedo en el círculo central. Falta, se marca en el meridiano. Yo sé que le queda prácticamente 30 minutos, ¿no?, con el agregado de este compromiso, poco menos, pero Chivas y su línea defensiva están próximas, si no permiten gol, a romper récord en cuanto a la mejor defensiva. 6 goles en contra para las Chivas Rayadas del Guadalajara, siendo la mejor defensa en el torneo. Bueno, Monterrey, la mejor ofensiva, ya lo platicaba Salim Chartuni. 51 goles Salim Chartuni se han marcado para las regiomontanas en la temporada. Sí, y hoy el partido, la realidad es que me parece, no pintaba para un 0-0, ni mucho menos un 4-4, ¿no? Pero ya tuvimos un par de acciones, ambas de Licha para Guadalajara, y tuvimos ya 2 de Walkenroad, más el error de concentración. Así que el partido tranquilamente podría estar 1-1, ¿sí?, 2-0... 2-1 en favor de alguien. Está muy parejo, la verdad. Yamile Franco toma la pelota. Espejea, juega para Lua. Tiene la presión de Montoya y concede el movimiento lateral. Las bancas hasta el momento las hemos tocado poco, Natalia. ¿Cuál es la reacción de Eva Espejo? ¿Cómo está Juan Pablo Alfaro? Pues mira, la verdad es que Eva Espejo desesperada, y también lo de Nicole Pérez. Ya decían, hay que ponerle atención porque ya trae un vendaje en su rodilla derecha. Habrá que ver de qué gravedad es, a ver si estaré disponible para la liguilla. Es una jugadora indispensable para las Rayadas de Monterrey. Digo, regresarán otras jugadoras, pero sería una pena que no estuviera la ex rojiblanca. Y en el caso del Guadalajara, pues muy tranquila la banca. Siguen calentando, pero ahí con mesura el Pato Alfaro. Yo sé que te quedaste con la duda, Luis Mario Sabré. Tigres tiene el récord. 2 torneos, 7 goles en contra. 1 menos, las Chivas Rayadas del Guadalajara, para establecer ese récord que ya nos platicaba Mónica Redondo, de prevalecer el resultado. La pelota pasa de frente tanto a la defensa como a las delanteras de las Chivas. La salida rápida, pero es bien entorpecida por parte de Rubí Soto, que ya lo platicábamos en la primera parte, cumple el día de hoy 100 partidos con las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y en liga también, o sea, porque Susan los cumplió, ella sí, exclusivamente con playera de Chivas. Buena la pelota, el servicio peligroso, sin embargo, cuando trataba de conectar Olivieri con alguna de sus compañeras, aparece Blanca Félix. Esta no era fácil para Blanca, la pelota va durísimo en la zona donde normalmente los arqueros y las arqueras buscan cómo rechazar la pelota hacia algún sector, y Blanca en 2 tiempos le mata la fuerza y después se queda con el balón. Aparece el servicio por parte de Jaramillo para Licha Cervantes, pero la barrida de la defensa para cortar el envío. Y perdón que sea tan insistente, Moni, Natalia, Luis, pero cada vez que Licha va por fuera es presa facilísima para cualquier defensor. Si Licha, más allá de reclamarle a Julio César Gil, que ha hecho un muy buen trabajo en la zona arbitral, se dedica a estar más pegada a Monroy y Cadena, le vendrán más oportunidades de gol. Pero si sale, increíblemente le tapa el espacio a sus compañeras. Chely Torres concede el lateral. Y esta es la jugada que dice Salim Chartun, aparte botando la pelota, ¿no? No era fácil esta. Sí. Blanca hace una muy buena sujeción de la pelota. Cassandra Montero va proyectando hacia el frente. Licha Cervantes tratando de combinarse ahí con Montoya. Se abre la posibilidad a la llegada de Rubí Soto. Rubí ataca por derecha. Rubí dentro del área. Sigue Rubí. Ahora el centro a una zona en donde no hay absolutamente nadie. Así que Godínez se queda con la redonda. Y fue Flores, ¿no? Mónica Flores, la que realizó la cobertura. De acuerdo con Salim, o sea, ya están encontrando esa conexión entre Jaramillo, Montoya,
Licha también, Rubí, que está aportando por esa banda de la derecha, pero están muy lejos de la portería rival. Otra vez ha sido sorprendida Cristina Burkenroth en esta offside. Perdón, Luis, esta la marcó Michelle Rodríguez, ¿eh? ¿Te parecía? Michelle González, perdón. Esta la marcó la... Mira, ahí viene el trazo, está en buena posición y la que levanta la bandera, la mano es la defensora, es Michelle González. Sí, porque Jackie Rodríguez es la que habilita, ¿no? Sí, sí, sí. Cristina entra en perfecta posición. Aquí la viveza de Michelle hace que el árbitro asistente, creo que es Andrés Hernández, dude. No, el árbitro asistente dude, perdón. Y por eso lo marca Rodrigo Aguilar. Es correcto, Rodrigo Aguilar. María Fernanda Ávila, asistente número uno. En este compromiso en el que prevalece el 0-0 y las acciones de peligro, sí, se han manifestado, pero no la precisión para estas dos escuadras. Conduce la pelota Cassandra Montero. Rubí jugando rápidamente para Jaramillo. Jaramillo proyecta con Montero. El servicio que vuelve a interceptar Yamire Franco. Burkenroth, muy alejada de la portería, juega para Avilés. Otra vez se retrasa la pelota, es una seguridad para Rayadas y resuelven sin ningún problema para salir con Yamile Franco. Franco proyecta al frente, Cristina Burkenroth no puede contener la pelota, así que recupera el rebaño sagrado. Hay diálogo, querida Natalia León, de Juan Pablo Alfaro con una futbolista más de las Chivas Rayadas. Sí, así es, el Pato Alfaro que ahí está empezando a tener conversación. La verdad es que el conjunto de las Chivas tiene realmente pocos partidos con Vicky Acevedo, Caro Jaramillo, es decir, no es como una dupla habitual en el medio campo. Entonces, pues bueno, ya se viene también un cambio en el conjunto de las Chivas. Lía Romero es la que se está alistando para ingresar. Y bueno, es una jugadora desequilibrante por la banda derecha. Jugaría su partido número 5, Mónica, pero en el acumulado 94 minutos en jornada 10, 9, porque se jugó, ya sabe, la jornada 9 se jugó después de la 10. Ah, caray. O sea, matemáticamente está mal, Luis, Salim Chartunino. Ya no vayas a criticar. Explicar esto porque confundes a todos. No, bueno, usted sabe que la jornada 9 se suspendió. Sí. Ahora, pausa. Ya sabes, Natalia, ahora entiendo por qué necesitamos... Pero con 94 minutos. Y en esa 9, que fue contra Juárez, me parece que ha sido su mejor partido en mucho tiempo en Chivas. Desequilibrando, por supuesto, a la ofensiva para Guadalajara. Ahora Rubí se enfrenta en ese duro duelo con Mónica Flores, que roba la pelota. Pueden agarrar mal parada la defensa. Avilés se tarda un segundo. Cambio de juego. No logra cortar Montero hasta que aparece la pierna precisamente de la 7 cuando amenazaba Evangelista. Todo lo buen jugadora de Yamile, con este tipo de acciones, me parece que da totalmente desenmascarada la posibilidad de que vaya a otro lugar. No, no es correcto. Primero escuchamos a Natalia en la modificación y ahora te platico. Así es posición por posición. La que va a salir con el número 13 es Jocelyn Montoya e ingresa la ya mencionada Lía Romero con el 17. Allá se va la número 13, también le ha costado el compromiso el día de hoy. 16 titularidades de 17 jornadas para Montoya. Si vemos la repetición, vemos a Yamile en un gesto técnico dentro del área, tirándose al césped, sujetándose el tobillo. Y en cuanto se da cuenta de reojo en el suelo, que la pelota la recupera su equipo, se para de inmediato y trota. Esto no lo hace ni con los hombres ni con las mujeres. Y entonces siempre lo reprocharé, querer distraer la atención del árbitro por una jugada donde, más allá de una viveza, y mira que es una grandísima jugadora Yamile, esta Yamile no la compro. Hablo a título personal, ¿eh? Pero si compramos a la que suele golpear bien la pelota en el córner por la punta de la derecha, bueno, esa es fantástica, esa jugadora es fantástica. A la que se tira al césped y trata de fingir, no. También tiene gol olímpico, Yamile. Eva González estuvo cerca de marcar frente a Tigres un gol olímpico. Sí. Ahora me dirá Mónica Redondo, que trae la libreta mágica, cuántos se han registrado en el fútbol mexicano. En este estadio se han registrado goles olímpicos. Corta en defensa González, después intenta conectar Olivieri. Todavía la posesión de la pelota para Yamile Franco. Yamile Franco con el intento de servicio. Aparece en las manos de Blanca Félix. 12. Ya van 12.
Hay algunas situaciones que en la percepción de la gente, de la afición o de la propia jugadora, se pudo haber marcado como gol olímpico, pero bueno, en la cédula arbitral termina como autogol. Entonces, oficiales, 12. Sigue luchando Licha Cervantes, van a llegar dos, le desarma. Y lo que señalaba Selim Chartouni, jugando abierta en el terreno de juego, pierde peligrosidad del equipo de Chivas. A ver, es que es Jaramillo, ahora es Romero, con Montero y con Rubí Soto. Y si Licha se tira al costado, más allá de ayudarlas, les estorba. Le quitas un espacio a una compañera y Cadena, la capitana, pues no tienen a quién marcar y hacen un recorrido mucho más completo. No necesitan ir a hacer una cobertura, simplemente hacen un recorrido, y no tienen que perder el tiempo tratando de recapitular cómo replegar para quitarle la pelota a alguien que está en el costado, lejos de tu portería. Ahí conecta Licha Cervantes con una de las futbolistas que se ha colocado por esa franja de la izquierda, en donde nos tiene acostumbrados a destacar Montoya. Ahí tendría que estar Licha, ahí compitiendo con Cadena, con Monroy, ahí tendría que estar. Pero si se tira al costado, le quita el espacio a estas jugadoras. Filtraban el balón por izquierda, en donde creo que se ha colocado Rubí Soto, porque lo hace Elías Romero por derecha. ¡Atención a la equivocación por parte de Godínez! Presionaba a Rubí Soto y estuvo cerca de hacer caer en el error a la guardameta de Rayadas. Mandamos saludos a Carlos Pardo, también a Jesús Rodríguez, Israel Mendizábal y Alejandra Bravo, que está siguiendo la señal de Fox Sports. Ale, que no deja de ver el fútbol femenil, ¿eh? Que ojalá pronto pueda estar lista porque la necesitamos en la cancha. Ah, muy bien, buena pelota. Posición adelantada de Licha Cervantes. Tengo mis dudas, Alim Chartouni, usted tiene más precisión en cuanto a la... Pero... Con el cuerpo puedes convertir gol, ¿no? El ángulo no es el más perfecto que necesitamos, pero el cuerpo de Licha está de la cintura hacia arriba, está por delante de la posición, así que me parece fuera de juego bien marcado. De acuerdo, la toma no es la mejor. No sé si el pie de Monroy queda atrasito y si habilita a Licha. Sí, al momento del toque. El tema, acuérdense que con la mano no puedo convertir gol, entonces la mano no entra en la posición adelantada, pero si el tronco está por delante de la... Mira, el tronco está por delante de la posición y el ángulo, como no es tan perfecto... Para mí el ángulo, Salim, siguiendo las líneas maltrechas, por cierto, de este terreno de juego, creo que Monroy habilita, ¿eh? No, es que Moni, el tronco de Cervantes. Moni tiene razón, con la pierna de que queda extendida de la defensiva de Monterrey. Bueno, pues, una polémica más. Se vienen las finales, la liguilla. Y vaya que ha sido la liguilla complicada para los árbitros en la Liga BBVA MX Femenil. Regístrate en caliente.mx y recibe $400 de regalo. El móvil para el triunfo de Chivas frente a Monterrey es de más 333. Si apuestas tus 400, cobrarías 1,733 pesos. Caliente.mx, más acción, más diversión. Y así como lo ven los casinos, las casas de apuestas, de parejo el partido, así ha estado realmente. Este compromiso que decíamos es el 1 contra el 2, no se va a mover absolutamente nada a pesar del resultado. Y ya tienen rivales, Rayadas todavía está por confirmarse el 100%, porque si gana Tijuana va a cambiar. Al momento sería Rayadas contra Cruz Azul, Chivas contra Pumas, ese sí definido. Al igual que el Tigres contra Atlas y el América contra Pachuca. Así se estaría jugando la liguilla del fútbol mexicano. Qué buena intercepción de pelota por parte de González. Falta en la salida. 12 minutos y 15 segundos más lo que decida agregar el silbante Salim Chartouni. Es pregunta complicada porque habitualmente no las hacemos, pero quedará esto 0-0. ¿Cómo que habitual? Si siempre preguntas lo mismo. No, ¿cómo habitualmente? Mentira, no, Luis, siempre mentira. Preguntas lo mismo. Sí, sí va a haber goles. Mónica Redondo. Sí, también. Sí. Habitualmente la haces. Pero no me la contestas, hermano. Siempre la que me contesta es Mónica. Ahora Salim Chartouni se comprometió. Pregúntale muy bien, a Mónica. Bien. No, pregúntale. No, ya Mónica contestó. No te voy a contestar nada. Buena la combinación por el costado de la izquierda, en donde Avilés tiene que frenar. Ahora le preguntamos a Natalia León. Natalia, ¿goles o 0-0 en esta jornada 17?
Yo creo que si sellan el 0-0, no le viene mal a ninguna de las dos, Luis Mario. Y te dejo. Hay un recentro todavía, Monterrey intenta Olivier y retrasa la pelota, le queda a Jaramillo. Que se arme el contraataque, pero son pocas las opciones a la ofensiva. Adelante, Natalia León. Parecía de peligro, pero al final no lo sí, fue. Sí, que se... Así es, se viene un cambio, la que va a ingresar es con el número 6, Miriam Castillo, y tal parece que la que sale es Vicky Acevedo, que de hecho hace unos minutos estuvo tendida por un momento en el césped, al parecer recibió un golpe, está jugando, volvió a ingresar, pero será mejor que salga. Roba la pelota Monterrey en la media cancha, incorpora una jugada a la ofensiva Evangelista Godínez, le mete bien el cuerpo, gana la posición, sigue peleando en ese duelo, llega Montero para tratar de cubrir la pelota, balón que sale, quedó tendida Evangelista quejándose de un golpe, Natalia León, en el rostro. Sí, está, a ver, no veo sangre, pero sí se está llevando las dos manos a la cara, se está doliendo y bueno, pues ya están vislumbrando si a ver si ingresan las asistencias, dependiendo ahorita a ver si logra incorporarse. Sí, bueno, la modificación y la tarea y ahora concreta, te platico. Perdón, va a salir... Sí, correcto, sale Acevedo con el 16, entra Miriam Castillo con el número 6. Sí, lo voy a decir una y 100 veces más. Que la atiendan afuera de la cancha porque está afuera. Se va a parar y va a regresar a la cancha Evangelista. Pero así como Yamilé se tiró adentro del área hace un momento buscando engañar al árbitro, y ahora Evangelista por un... Es cierto que existe un contacto en la cara cuando viene a cubrir la pelota, pero tirarse al césped así queriendo engañar al árbitro es algo que deberíamos de promocionar más. Insisto, ni en los hombres, porque jamás lo voy a... aplaudir, ni mucho menos en las mujeres, ¿no? Tan malo en uno como en unas como en otros. Así que en el fútbol no, que no. En cualquier parte del mundo, yo nunca comparto estos tipos de acciones. Comparto totalmente contigo, Sarim Chartouni. Viene el balón por el centro. Olivieri jugando para la China García, después se apoya en la defensa. Yamilé Franco para la 22. García analiza cuáles son las opciones y juega para Lua. Lua para Evangelista. Una pared fortuita, favorecedora a la dorsal número 14. Filtra la pelota para Birkenroth. Abandona el balón por línea de fondo. Saca de puerta para Chivas. ¿Sabes que sería muy, muy, muy bueno? Digo, igual le vale un pepino a todos, ¿no? Y mucho más a FIFA, pero... Que en el fútbol de cualquiera, varonil o femenil, si tú finges... Que el VAR pueda tomar la decisión de que te amonesten o expulsen. ¿Sabes cuándo se acabó el chistecito? Porque, bueno, me tiré, pero el VAR dijo que no fue. Listo, ok, si te tiraste para engañar al árbitro, que te amonesten o que te expulsen, listo. Se acaba esto y entonces jugamos al fútbol de a de veras, como era antes, ¿no? Me gusta con la propuesta, picardía, con sentimiento, pero ¿no? Con tonterías. ¿Es viable? ¿No sería mucho de apreciación? Evidentemente, no hay algunas que son muy obvias, ¿no? Por ejemplo, la de Yamilé, tirarse al césped así. O esta de Evangelista de querer fingir un penal. ¡Disparo por parte de la Licha que bota peligrosamente antes de llegar a la portería! Y Godínez se tiende para evitar la llegada del tanto de Licha Cervantes, el número 15 que quiere la 24. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que son dos jugadoras fantásticas, que son grandes jugadoras de fútbol, que no necesitan de este tipo de elementos para poder competir. Quizá el balón no iba a la puerta, pero una muy buena tajada por parte de Godínez. Porque va botando y apenas con las yemas de las manos termina desviando esa esférica. Corner por el vértice de la derecha para Guadalajara. Comienzan las marcas, tienen que estar atentas las defensoras de Rayadas. Intentan estorbar a Godínez. Vamos a ver cómo decide el rebaño sagrado, si en un servicio cerrado estorbando dentro del área chica o va abierto para las que se van agregando al primer palo. La pelota queda en órbita, la guardameta habla, sale y se queda con la pelota. Se quedó con el balón y ahí Cassandra Montero impidiendo la salida rápida. Al final Godínez envía el balón fuera de la cancha lateral para el rebaño sagrado. Esta jovencita fantástica. Bueno, es que cuando estás con el 1 y el 2 de la tabla general, Chivas invicto, Monterrey el más goleador, caray, a la jugadora que pongan en la imagen te deja un gran sabor, un sentimiento importante, ¿no? Y hablando de invictos, este sería el primer torneo de Chivas invicto en fase regular. No solamente lo del récord de puntos, sino que también se van a ir
en blanco en ese casillero de partidos perdidos rumbo a la liguilla. Y mira. La roba, Licha, comparte pelota por el centro, cantamos el gol. ¡Gol! ¡Para Chivas! Aparece Caro Jaramillo, divide y vencerás, lo comprende muy bien. Licha Cervantes que asiste a la 8. ¡Fútbol en tus manos, Telcel! Abre el resultado. La escuadra de casa, el minuto 84, Salim Chartouni, llegará a 43 unidades y prevalece el marcador. A mí me parece una jugada de talento puro, ¿no? De ser inteligente. ¿Cómo puede ganar la pelota Licha? Otra vez Monterrey en la salida. Pierden la pelota en un mal trazo y Licha, cuando se da cuenta que no puede ir a competir porque Godínez ya había salido, encuentra de reojo que Jaramillo hace un gran complemento. Decíamos, el gran complemento de Jaramillo con Montero o Bejarano con Montero. Bueno, ahora le toca a Jaramillo hacer la autora del gol cuando hace un grandísimo movimiento. Primero va a hacer la presión, sacan la pelota, forzan que la pelota vaya más comprometida para Monroy, la pierden en la salida. Y es donde Licha aprovecha en la posición donde debe de estar y no por fuera para convertir. Que si Monterrey no tiene las titulares y demás, todo suma, todo vale. Lo cierto es que hoy Chivas, las locales tienen la ventaja ya de 1-0. Es de esos goles que hace una futbolista y anota otra, ¿no? Porque en la estadística, por supuesto, que va a ser la anotación para Caro Jaramillo, pero que sería ya la quinta en la campaña, tercera contra Rayadas vistiendo la playera de Chivas, pero definitivamente toda la acción la elaboró la bicampeona de goleo. Sí, estamos acostumbrados a que la 8 conecta con la 24, ahora fue al revés, 24 para 8, la tiene el rebaño sagrado, va a tratar de aumentar la diferencia con Licha Cervantes, bicampeona de goleo, ahora la deja para Rubí Soto, tiene algunos problemas, no puede llevar el balón hasta Caro Jaramillo, intercepta Yamile Franco que viene con el despeje para volver a ser propiedad del rebaño. Godínez, ante la presión de Evangelista, se filtra una pelota, el árbitro indica posición de Tara, así que será balón para Rayadas. Y es la cuarta anotación de Jaramillo, mejor dicho, ya había hecho 5, ya le quiero sumar una, pero no, es la cuarta anotación en esa campaña y aquí el fuera de lugar fue de Ruiz Soto. Y la que se equivocó, bueno, claro está, es Paola Monroy, ¿no? Que me parece que el balón no estaba tan comprometido y si ves que ya te está haciendo la presión Licha, pues ve y revienta. Situación que, bueno, le termina ganando la delantera también de la selección mexicana. Buen paseo de balón en el medio campo. Yamile Franco se quita la llegada de parte de Montero. Juega para la China García. Oliveri se le escapa el balón entre las piernas. Se multiplica en el esfuerzo la defensa de Guadalajara con González. Falta. Pelota para las Chivas. Uy, qué lástima. Le pega a su propia compañera, le pega a Vilés. Ya pierde la pelota González. Existe la falta. Esta es la anterior, es la repetición del gol de Jaramillo. Ojalá veamos la que sigue, porque sin querer le da un... Y se queda a Vilés. Sí, y en esa repetición se veía que era Ale Lua la que le retrasó el balón a Monroy. Entonces, Caro Jaramillo, 4 goles en esta temporada, le ha marcado 4 a Rayadas, 3 con la casaca de las Chivas Rayadas. Es Yamile, perdón, la que está en el césped. Qué lástima, porque cuando viene el impacto... Frank. Sí, tiene razón, Nat. Adelante, Nat. Sí, la verdad es que al parecer está fuerte al grado de que vi que en un momento... No podía mover una pierna y estaba golpeando el césped con mucha impotencia. Y la que ya está apresurando el calentamiento es Valeria Valdés con el número 26, la que, podría suplir a esta jugadora. Sí, mira, ahí está la repetición. Primero pierde la pelota Michelle González con una falta y cuando Oliverio va a golpear, justo ahí... Le pega la pelota en la parte posterior de la pantorrilla a Yamile. Eso hace que pierda el paso, el pie se le vaya más largo de la posición y cae con todo el peso en el césped. Y por eso me parece que sale lastimada del tendón de Aquiles. Ya Natalia nos informará dónde le ponen el hielo. Pero mira, aquí está la imagen. Uy, se le torció el tobillo horrible.
Y qué caro le saldría esto a las Rayadas, ¿no? No solamente los 3 puntos momentáneamente, sino las 2 lesiones, tanto la de Nicole Pérez apenas a los 9 minutos de partido, como esta de Yamile Franco, en una situación que, bueno, fue tu propia compañera la que accidentalmente pues se termina sacando del partido. Sí, y la lesión de Rodríguez y el error de Volkenrode empujando la pelota, caray, hoy a Monterrey no le salió todo tan claro como nos hubiera gustado a todos y por supuesto a la gente, a los aficionados de Monterrey, ¿no? Los de Chivas están felices. Robo otra vez Guadalajara, la combinación no puede concluir en buen puerto, Cadena se cruza, se equivoca en la salida para Rubí, que proyecta hacia el frente y sin ningún problema a Godínez. Vamos a ver cómo recupera el césped la escuadra del Rebaño Sagrado, reiteramos, por la reclasificación del varonil, por la liguilla de la femenil. Algunos en redes sociales decían que también Monterrey tiene un terreno de juego dañado, pero habrá que recordar que después de el concierto, ¿no?, lo cambiaron y quedó bastante bien. En ese aspecto, las Rayadas de Monterrey no van a tener ningún problema. Usted ya lo sabe, la reclasificación a través de la pantalla de Sports. Las Rayadas estarán presentes en los cuartos de final de este clausura 2022. La escapada por parte de Elías Romero. Romero intenta nutrir de balón al área. Se cruza Cadena. Cadena jugando para Avilés. De primera la deja en la China García. Se quita la presión de Romero. Ahora comparte para Flores. Anticipa en la media cancha. La defensa con Chely Torres. Recupera la esférica Guadalajara. Veíamos también la participación de Miriam Castillo, la de Acapulco, que está jugando su partido número 3 en la temporada, ha disputado 9 como titular. Tiempo adicional, 5 minutos. Natalia León, se agregan 5 minutos en este compromiso para cerrar la actividad del torneo regular, tanto para Chivas como para Rayadas, y habrá modificación. Así es, 5 minutos es lo que se acaba de anunciar y también ya es oficial este cambio que les comentaba. Ingresa Valeria Valdés con el 26 para solventar estos últimos 5 minutos y la que tiene que salir por tema de lesión es Yamile Franco. Vaya, como dicen, cómo le ha costado Rayadas este partido, ¿no?, con tema de lesiones. Bueno, usted no lo puede ver, pero se lo platico. Después de esta jugada, Olivieri, dentro del área, posibilidad, recentro, se cruza finalmente González, cuando buscaban el remate de cabeza por parte de Ailina Vilés, y estuvo cerca Rayadas. No ve usted el rostro de Mónica Redondo, pero se toma la cara al ver el momento en el que cae Yamile Franco. No, es que la forma en la que se le dobla el tobillo izquierdo, sí, a la 17 de la Rayada es una cosa dramática, ¿no? La situación que ojalá no sea un tema grave, dirían en mi rancho de coma ligas, ¿no? Para que la flexibilidad. Es que híjole, el tema es que es Yamile, ¿no?, más sí. Lisette Rodríguez, más Nicole, caray, ya 3 de cara a la liguilla, espérame tantito. Un partido accidentado para las Rayadas de Monterrey de cara a lo que será la liguilla de fútbol mexicano. Se le dará seguimiento, por supuesto, en los diversos espacios informativos en Central Fox, para ver qué es lo que sucede tanto con Nicole como con Yamile y también con Lisette. Y esta es la situación de cómo mete la cabeza Michelle González para alejar el peligro de su meta cuando estaba poniendo, decir, Diana Evangelista, mejor dicho, ese balón al área. Y las que próximamente están por regresar son tanto Desiree Monsiváis como Rebeca Bernal, de cómo le hace falta a este equipo. Y Valeria del Campo, ¿no?, también la otra futbolista que juega en la saga central. Y ya antes de finalizar esa temporada regular para el Guadalajara, pues sí, es una situación digna de aplaudirse. Este es el primer torneo como director técnico para Juan Pablo El Pato Alfaro, acompañado del profe Noriega, también de Gregorio Sánchez, en ese cuerpo técnico. Pero a ver, se van invictas. Sí. Se van con récord de puntos en cuanto a la institución se refiere. 43. Empatan en esos puntos a las campeonas, que en cuanto a nómina, o sea, Chivas no es la mejor nómina de esa liga. Y lo están logrando. Y pues con Liga Salim, 8 triunfos consecutivos, como local, 12 goles a favor, 2 en contra. Hay lugares donde si no sales campeón no estás en la ecuación, pero a mérito de las jugadoras de Guadalajara, el cuerpo técnico, pues habrá que darles un premio, ¿no, don Amaury?
un incentivo. Por favor, digo. Eso es importante. Y también la gente que se tiene que manifestar en la liguilla del fútbol mexicano. Se abrirán las puertas del estadio Akron para que estén presentes los aficionados de las Chivas Rayadas. Partidos definidos al momento. Chivas contra Pumas, Tigres contra Atlas, América contra Pachuca. Si gana Tijuana, es Rayadas Tijuana. Si no gana Tijuana, es Rayadas contra Cruz Azul. Así se jugaría la liguilla del torneo Clausura 2022. Y Rayadas el día de hoy está cortando una racha de 5 partidos consecutivos sin perder. 4 triunfos y un empate en ese camino. Registró 17 goles y 3 en contra. Ahora el tema es que el clásico regio lo empatan sin marcar gol. Y este partido se están yendo con las manos vacías las Rayadas de Monterrey. 51 goles en la temporada, siendo la mejor ofensiva y la tercer mejor defensa con 13 goles en contra, ya con el marcado. Tarjeta amarilla, Natalia León, para la recién ingresada Valdés. Sí, correcto, por un empujón sobre Caro Jaramillo, ahí reclamaba pues la del gol de esta noche, y bueno, ahí está el cartón amarillo. La segunda falta, ¿no? Ya le había dejado la punta del pie. Valeria Valdés a Caro Jaramillo. Bueno, en esta ocasión decide el silbante ya sacarle el cartón preventivo en ser la última, ¿no?, acción del compromiso. Y no por esos números me parece que el Chivas es favorito al título. Yo sigo creyendo que los equipos regios son los candidatos naturales a conseguir el trofeo. Pero bueno, también los números de las Chivas Rayadas del Guadalajara en lo que va de la campaña y con ese tema de el invicto. Deja la pelota con vida todavía para Monterrey dentro del área. El disparo, su estrella Burkenroad. Le queda en la frontal a Vives. El tiro se va desviado. Salim Chartuni. Fue la última para Rayadas. No, esto de Rodríguez es patético. Otra vez el césped. Esto de verdad habrá que tomarlo en cuenta. Hoy son las mujeres, es el fútbol femenil. Y el fin de semana se viene el partido de los chavos. Y es igual de peligroso que para las damas, ¿eh? Mira cómo se atora el tobillo. Cuando quiere levantarse. Y no son los zapatos, porque los zapatos de Rodríguez son los correctos. Circunstancia del partido, pero este es, no te puedes barrer, le pasó a Rodríguez. Ya, ya platicabas tú de que cuando se barra la futbolista en una circunstancia normal sigue, ¿no?, la trayectoria. Ahora el tema es, mencionas el fin de semana el varonil y muy probablemente, Mónica, el lunes otra vez el femenil en esta cancha en el juego de vuelta, sí, de los cuartos de final. Y las bajas, ¿no? A ver, son futbolistas. Podemos recapitular que habitualmente son titulares de sus equipos, ¿no? Tanto Jackie Rodríguez con las Chivas como Lisette con Rayadas. El caso de Nicole, por supuesto, Yamilela. O sea, las cuatro que hoy tienen temas con la cancha son habituales titulares en sus equipos. Qué delicado, qué complicado, qué caro está saliendo este partido para todo mundo. Natalia León, ¿cómo va Jackie Rodríguez? ¿Sale por propio pie del terreno de juego? Sí, bueno, la verdad es que la siguen atendiendo. A mí me... No, creo que no está dispuesta a continuar con este compromiso, ¿eh? Sí, sí se ve muy mal, ya de plano se recostó porque no puede incorporarse. Inmediatamente le retiran la zapatilla. ¿Cuándo finalice el compromiso? Las Chivas Rayadas del Guadalajara ganan 1-0. Mónica Redondo, Natalia León, Salim Chartuni y su servidor Luis Mario Sauret. Le agradecemos y nos volvemos a reencontrar a través de esta pantalla en la liguilla del Clausura 2022. Siga con el Xolos Femenil frente a las Bravas.